Yo, pues no ha tenido mala prensa. Ha habido gente que habla mal de Prodedis porque daba la gana. Por desconocimiento. Del prejuicio. Es la ley del embudo, ¿no? Me gusta lo mío y lo demás me parece sectario y radical y tal. Quizá la obra el Opus Dei haya sido muy reservado durante muchos años, ¿no? Probablemente hay una parte de ese desconocimiento imputable a la propia organización. No soy nadie para criticar las políticas de comunicación en cada momento, pero yo tengo la sensación de que algo de falta de transparencia hubo que se prestó al equívoco. Bueno, yo creo que hay que ser un poquito más abierto de miras. Si conoces el Opus Dei y conoces a personas del Opus Dei, yo personalmente no tenía prejuicios, pero algunos de mis mejores amigos son del Opus Dei y la verdad es que espero que no dejen de serlo jamás. Pues yo personalmente tengo que decir que no he tenido nunca ningún problema, sino todo lo contrario. Los temores que existen sobre la obra, pues cuando alguien que se acerca de verdad y conoce un poco mejor la institución, pues son que se hacen ¡pum, pum, pum, pum! Yo nunca lo he entendido demasiado bien. Pues el Opus Dei pues tiene una oficina de prensa. Y hoy en día esa información existe, es pública, hay un grado de transparencia muy alto. Pocas instituciones que ya tengan más libros editados sobre ellas, sobre su historia, sobre tal, sobre los detalles de sus personas, de tal. Claro, ya decir esto es una cosa secreta, bueno, secreta cuando se puede llenar una biblioteca más grande que esta, de libros que hablan de lo mismo, pues eso es un secreto un poco complicado, ¿no?